Oye, eso está grabando. Está grabando, ¿verdad? Mírate ahí. Oye, eso está bien lindo, me puedo ver en la pantalla y todo. Oye, yo necesito una así, la mía no hace eso. Es que mira que dice ahí, Osmo Action. Ah, yo necesito una así, Oye, Rafi, te agradezco. Oye, qué rico, Rafi. Para. Recuerda. Puerto Rico, Merando, me encuentro aquí en el Faro de Rincón en la segunda carrera UCI aquí en Puerto Rico. Este es nada más y nada menos el Junior Mountain Bike Cup UCI C1, desde aquí nuevamente, desde el Faro de Rincón. Un sitio espectacular, un sitio maravilloso, un sitio de verdad que es bien brutal. La verdad que hay que estar acá, es impresionante. El área de surfing bien brutal, una de las mejores playas de surfing del mundo. De verdad que todos los que nos están visitando están encantados con Rincón, y así mismo estuvieron encantados con la parte de Salinas. Así que vámonos para allá, que esto ya está comenzando. Eso es Jonathan, búscame que te hagan 7, soy. Bueno, acaba de salir la categoría Junior UCI. De verdad que hay un montón de corredores, a diferencia de lo que se corrió allá en Salinas. Ahí va Jonathan, ahí van los nuestros. Así que vamos a ver, pista totalmente enfangada, encharcada. Así que ya veremos a ver cómo va esto. Ahí salieron las chicas, una caída ahí. Eso, me imagino que la tensión del sprint en la salida, pero ya pudieron ver, no hubo nada que lamentar, gracias a Dios. Así que le va a costar mucho trabajo ahora agarrar el lote, porque se le despegaron bastante. Así que esto está comenzando y está bien nítido.
corillo. Esto es categoría MMM, categoría de seguro social. Oye, mi primera carrera verdadera, ¿verdad? Sí, porque tú siempre buscas esconderte. Oye, mi primera carrera nacional, como Dios manda, aquí en Rincón. Un ambiente bien nítido, así que vamos a ver cómo nos va, porque esto está súper interesante. 50-59. Es que mira que dice ahí Osmo Action. Yo necesito una así, Oye, Rafi, te agradezco. Oye, qué rico, Rafi. Para. Rafi. Te iba a confundir con Eric. No hagas eso. Oye, de verdad que gracias, te lo agradezco un millón por todo lo que haces. De verdad que hoy nuevamente nos la pasamos bien brutal. Nos quedó de show. El vacilón de la otra vez, que Manolo Veneno no le gustó. Manolo entre nosotros, tú sabes. Nosotros hacemos nosotros, los blogueros, los que llevamos la información que nadie lleva, así trabajamos nosotros. Así vemos, y la pasamos súper. Uh-huh. Los muchachos le dieron duro. La pista me han dicho que estaba brutal. Bueno, tú puedes dar fe de eso, tú la corriste, yo no. Bueno, mira, te digo una cosa. Yo pensé de que la temperatura iba a ser un factor, de que la temperatura iba a ser todo lo contrario. Cuando tú te metías dentro del monte, la temperatura cambiaba totalmente, se ponía súper fresco. Ahora, pero cuando salías ahí, acá. Cuando salías eso que está ahí,
Era sobre un horno, un microondas, mano. Pero yeah. Sin embargo, dentro de la ruta de show, el ambiente súper nítido, ¿verdad? Que quedó espectacular. Sí. Como te dije ahorita, no tuvimos que ir a Arizona, ni a California, ni a ningún lado para ver una calidad de corredores impresionante. Estuvimos aquí el número uno del mundo de Junior, el número uno de Brasil estuvo aquí con nosotros también. Y obviamente, y los mejores nuestros, de verdad que tenemos que darle méritos a ellos, que hicieron un trabajo excepcional. Y Joel Will, que hizo un trabajo increíble. Segundo lugar, ¿sabes? A la goma de Ulloa, como por cuatro vueltas. Sí, así mismo. Y él estaba, de hecho, estaba como a 15 segundos cuando tuvo la situación. Lamentablemente, sí, es perfecto, sí, mecánico, sí. Pero estaba ahí a 15 segundos de Ulloa, que él lo cogía. Él lo cogía. Oye, y no tanto, ¿sabes? A la goma de Ulloa, oye, que venía, ¿sabes? Le había sacado como 2 minutos y medio. Ajá. A Botero. ¿Sabes? Mira, el tercer lugar estaba pero lejísimo, sí, lejísimo, sí, sí, pero claro. Lejísimo. Yo creo que estaba, lleva más de un minuto, cuando yo lo conté, más de un minuto. Estaba haciendo la carrera de subida, pero mira, lo tenemos ahí. Ahí está sacando. Vamos a hablar con él ahora. Míralo aquí lo tenemos. Estábamos hablando, mira, ahora mismo. Ese es el fotón del día. Mira, estábamos hablando. Para el mismo lado, mira, para el mismo lado ahí. Estábamos hablando del marciano este. Oye, de verdad que te digo, hiciste una situación en. Lamentable. ¿Cosas que pasa? No me lo esperaba. El lugar que fue, no me lo esperaba. Fue una curva. Una simple curva de un single track y había una piedra, parece que no me desperté y ahí fue que donde rompí la vuelta. Oye, pero cada vuelta que te veíamos a la rueda de Ulloa y veíamos otra vuelta a la rueda de Ulloa. Cada vez más cerca, ese es el asunto. Yo te miraba en las curvas y te veía el enfoque, como dice, lo voy a cazar. Cuando llego acá abajo, ¿qué pasó? Caput, una situación ahí, qué sé yo, bueno, pero son cosas que... Y con todo eso remontó, creo que fueron tres posiciones, ¿verdad? Después de eso, No estoy seguro. Porque yo creo que estaba, cuando pasó eso, que estabas 8 o 9 y quedaste quinto.